Hi guys. Hello. Hello, teacher. How are you? Very good, teacher. Walter, ¿me escucha? ¿Verdad? ¿Me escucha? ¿Me escucha bien? No. Hola. Hola. Ahora sí la escucho Okay, bien. okay, sí. Ah, okay, perfecto. Very good. Excelente. Excelente. Hi, Vanessa. Hi, teacher. Good How are evening. you? Good evening. You're driving, Vani? Yes, Right. teacher. That's okay, Vani. Hi, Margot. Hi, teacher. Hi, how are you today, Margot? Good. Excellent. Very nice. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Todo bien? Sí, gracias a Dios, todo bien. Todo Excelente. tranquilo. Very nice. Sí, no me tocó trabajar hasta el Ah, otro qué fin de bueno. semana. Sí. Descansó un poquito más entonces. Sí, así es. Excelente, very nice. Vane, usted sí, ¿verdad? ¿Trabajó el fin de? Sin parar, ¿verdad? Yes, No, Vane, very good. Ok, pero aquí estamos. Mire, ya prácticamente esta es la última semana y el otro lunes, and we're done. All right, pero la semana completa es esta, ¿verdad? So we're gonna see what happens later. Very good. Okay, so I guess it's Monday, so everybody else is kind of like sleeping or something. Margot, ¿cómo vamos con la plataforma? pues voy al día, teacher, voy Okay. al día, All right. porque lo he hecho hasta la 15. Sí, ah, pues sí, está perfecto. Okay. Very nice. Thank you, Margot. Bye. Very good. Hi, Good good evening, evening. Amilcar. How are How are you? you, teacher? Fine, I'm fine. How are you? Very good. Excellent, very nice. Amilcar, ¿usted también va al día con la plataforma? Walter Ivane. No, teacher, estoy atrasadito. Tarea y media. Ah, okay. All right. Entonces, Pero los. ahora me pongo al día Sí. entre hoy y mañana. Porfis, yes, porfa, all right, porque tengo que actualizar las notas. De hecho, hay varios que ya estuve revisando y ya terminaron la unidad, toda la unidad 3 o hasta la tarea 15, pero hay otros que también me faltan, ¿verdad? Estamos viendo eso. All right, Okay. thank you, Amilcar, very good. Walter, what about you? ¿Cómo vamos con la plataforma, Walter? Hola, teacher, fíjese, creo que voy por la, no estoy seguro, teacher, pero creo que por la 12, si no estoy mal. Okay. La verdad es que se me ha ido por alto, por cuestiones de tiempo no le he podido hacer en trabajo, pero mañana sí lo voy a hacer corriente con las que me faltan. Okay. Hoy All lo iba a right. hacer, pero tuve cierre de mes, entonces no tuve tiempo. Okay. Yeah, it's very difficult that way. Very good. Okay. It's okay, Walter. Very nice. Igual yo mañana les voy a estar recordando en el grupo, ¿verdad? Para que lo tengan presente. Ok, very good. Thank you, Walter. Very good. Giovanni. Hi, Giovanni. Hi. Hi, Giovanni. How are you? Fine, you. I'm okay, Giovanni. Very good. Giovanni, ¿cómo vamos con la plataforma? Tarea 10, no sé si ahí voy. Ok, entonces estamos atrasados una semana. Ah, ok. ¿Verdad? Porque tendríamos que para hoy terminar la tarea 15, toda la sección 3. Ok. All right, solo que sé que la semana pasada le tocó medio movido con varias situaciones, Giovanni. All right, solo si me ayuda con tratar de ponerse al día lo más, lo antes posible. All right. Okay. All right, very good. Okay, let's see. What about Daily and Vane? ¿Cómo van ustedes?
Yo voy por la 14, teacher. Excellent, Vanessa. Very good. Nice. Thank you. Yo creo que estoy el día. Okay. Hasta la de ahora. Hasta la 15, entonces. Sí. Excellent. Very good. All right, guys. Very nice. Igual vamos a esperar otro ratito para tomar la asistencia. All right. And then we're going to continue. Remember last week we were talking about two things, two very important topics. We were talking about time, telling time, and we were also talking about prepositions of time, okay? So, el repaso, vamos a hacer repaso de todo, como es lunes, nos toca hacer repaso de la semana, de toda la unidad, all right? Entonces, como vimos dos cosas bien importantes, la hora y las prepositions of time, vamos a hablar un poquito de ambas cosas, all right? Hi, Hugo. Hi, teacher. How are you today, Hugo? Hi, so-so. Okay. All right, thank you. Very good. All right, so we're going to begin. Let me see here. Margot, tell me the three prepositions of time that we studied last week, Margot. ¿Cuáles eran? Las, solo los nombres de cada una. A ver. No entendí, teacher. No se preocupe. A ver, ¿te acuerdas las tres preposiciones de tiempo que vimos la semana pasada? Ah, es de tiempo, ¿qué sería? ¿Vas? Las preposiciones, ¿se acuerda? In. In, at, on. Excellent. Very good, Margot. Very nice. In, on, at, or at, in, on is the same thing. Very good. Entonces, con esas tres estábamos jugando la semana pasada. Hi, Clary. Hello, teacher. How are you, Clary? Ya decía, ¿dónde estaba usted? All right, that's okay, Clary. No se preocupe. Gracias por estar. All right, very good. Thank you. All right, hi, Paris. Hi, Paris. Hi, very good. Okay, so vamos a ver. Amilcar, sin ver su cuaderno, Amilcar. Es más, close your eyes. No, mentira, Amilcar. Tell me, when do we use in? Todos los in. Usos que usted se recuerde del in. Ajá. In, cuando hablamos de un año. Ok. Cuando nos referimos a un mes. Yes. Y usted agregó algo cuando nos referimos a ocasiones que nunca cambian. Como la Navidad, por ejemplo. Ah, esa sería on. On, ah, pues. On Christmas okay, Day, okay. On, ajá. O por ejemplo, estaciones del, de estaciones hey, del año. Yes. Very good, Amilcar, very nice. Yeah. Años, meses, estaciones del año. A ver qué nos faltaría para terminar el uso del in, pero no viendo el cuaderno, no me hagan trampa. Ajá, Clary. Ya lo vi. That's okay. Ajá. Para referirnos a una época de yes. tiempo, en los 93, en los 80. En los 80, para hablar de décadas. Very good, Walter. In the 1990s, in the 1980s. Very good, Walter. Excellent. Very good. Ok. Y nos falta una que lo usamos mucho. Y es Amilcar. In the morning. Excellent. Pero en esa tengo una pequeña duda. Cuénteme. Porque morning entiendo que es la mañana. Sí, así es. Es la mañana. Ajá. Por ejemplo, y cuando en la otra preposición se dice in at noon, la noon no sería en la por la tarde y abarcaría lo mismo que la mañana. Esa es como la lógica nuestra, pero ellos no son muy lógicos, Amilcar. No, son mentiras. Fíjese que curiosamente, acuérdese que hemos dicho que para night, que también es un bloque del día, ¿verdad? Ellos, por alguna razón, decidieron que no se oía bonito con in, sino que con at. Igual que noon, igual que midday, y entonces night. Ahora, esas son como las excepciones, Amilcar, porque decimos in the morning, in the afternoon, in the evening,
¿verdad? Es como más, quizás como más amplio. Siempre es la mañana, es un bloque, pero es de tal hora a tal hora. Mientras que usted dice at noon, es como el tiempo es más reducido, es mediodía, ¿verdad? At midnight es medianoche. Y at night, que sí sería como un bloque más, más largo, igual que morning. Ajá. También, ajá, pero no es con in, es con at. Son como las excepciones, Amilcar. At night, at noon, at midnight. Uh-huh. Okay. Excellent. No problem. Thank you. Very good. All right. Entonces terminamos los usos. Recordamos los usos del in. All right, Hugo, ayúdenos con los usos del on. When do we use on, Hugo? I don't know, teacher. Hugo Alexander, what happened? No se acuerda de ni una, Hugo, de ni un uso, de ningún uso. No. Del on me recuerdo que es sobre algo. Ah, pero esa es preposición de lugar. Acuérdese que las tres mismas palabritas pueden cambiar el uso. Unas son para referirnos a tiempo y otras para referirnos a lugar. Ya mañana empezamos a ver esas, Hugo. All right. El on siempre para el on como preposición, pero no para referirnos a tiempo, sino que para referirnos a lugar. All right, very good. Lo cual está perfecto, all right. Ya se adelantó un poquito para el tema de mañana, all right. Pero regresando a los time expressions or time prepositions, a ver, Daily, ¿qué se recuerda a usted? ¿Cuáles son los usos del on? Por ejemplo, mayo 5 había puesto una fecha. Un día es Sunday, creo que era la otra. Sí, muy bien, Daily. Entonces, cuando hablamos de días exactos o días de la semana, ¿verdad? Así como in era meses del año, que decía Milcar, all right, on, we use it with days of the week, on Monday, on Wednesday, on Friday, all right. Yo puedo decir, voy a ver a Clary on Tuesday, all right, very good. So, I will see Clary on Tuesday. All right, or we have a class on Friday. Cada vez que hablamos de días de la semana exactos, decimos on. Igual Daily nos recordaba con fechas, ¿verdad? Fechas completas, ¿verdad? Por ejemplo, yo le digo, when do you, I don't know, when do you have a test? Y usted me dice, I have a test on June 1st, que sería mañana, ¿verdad? El primero de junio, on June 1st. Entonces, hablamos de fechas completas. All right, entonces hablamos de la preposición on, okay? Very good. A ver, ¿qué otros usos para el on? Who remembers? Giovanni, maybe, Vanessa, Paris, Margot. When do we use on? My birthday. On my birthday. Very good. Y eso es lo que se refería a Milcar antes, cuando decíamos que son fechas que no cambian. Por ejemplo, usted siempre cumpleaños la misma fecha, ¿verdad? O Navidad es December 25th, entonces decimos on Christmas Day, all right, or on Valentine's Day, all right, because you don't do that. Very good, thank you, Vani. When else do we use on, guys? Do you remember when else? Teacher, I have a question. Yes, Walter. En caso de en con la preposición de in. Mm-hmm. Ejemplo, tenemos the spring, the summer, sí, sí. The winter, pero yes. No sé a qué se refiere, teacher, me podría ayudar con ah, ese, claro, con por supuesto, son las estaciones del año, Walter, ¿verdad? Cuando yo digo in the winter, sería en el invierno, winter es invierno, summer es verano, ok. Spring es primavera, summer. Y autumn or fall, los dos nombres pueden ser, sería el otoño, okay. Entonces usted dice, por ejemplo, ah, yo viajo en el invierno, por decir algo, usted dice I travel in winter, okay, wow, okay, very good. Gracias. Yes, very good. You're very welcome. Thank you. Very good. Good question. All right. Any other guys? Any other for on? ¿Terminamos todos los usos del on?
Me falta uno. A week. No me acuerdo. Ajá, ¿vale? A week. On week. A week, like weekday and weekend, yes. All right, pero aparte de esa falta otra. Fine. Holiday. On holiday, yes. Very good. Daily, yes. ¿Y se acuerda cuando yo le digo, por ejemplo, tengo una reunión o tengo una clase en la mañana de el viernes, por decir algo? Digo, I have a class on Friday morning. Entonces, cuando combino la el día con el bloque, entonces digo on Monday or on Friday morning, on Saturday afternoon, on Sunday evening. So I mix the day and the part of the day. Okay, porque usted dice, I have a meeting. Yo le digo, when do you have a meeting? And you tell me, I have a meeting on Monday morning. Okay. So I know that you're going to have that meeting at that time. A ver, vamos a hacer la primera. Voy a tomar la primera asistencia y vamos a hacer la primera actividad acá todavía. Y luego vamos a los grupos. All right. Okay, very good. All right, so we have, Dios mío, ¿dónde están todos ahora? Mm-hmm. All right, vamos a ponerles multa. Amílcar Cañengues Aceituno. Present, teacher. Thank you, Amílcar. Mire, vamos a terminar. A ver, César Gustavo Flores Molina. All right. Daily Lisette Asensio de Sarmiento. Present. Edilson Alexander Sánchez Argüello, Edith Elizabeth Ramos García, Eva Guadalupe González Ventura, Gabriel Enrique de León Rodríguez, my goodness, Giovanni Adonai Orellana Enríquez. Giovanni. Hi. Thank you. Hugo Alexander Castro. Present, teacher. Thank you. Jacqueline Alejandra Hernández Recinos. Margot Hernández Salinas. Present, teacher. Thank you. María Emelina Iraeta de Salinas. Oh, María. Melvin Alexander Quijada Rivera. Él no. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Abraham Rivera López. Rosaura Carolina Pascual López. Thank you, Paris. Sara Lucía Martínez Alvarenga, Vanessa Odette Guardado Enríquez. Present, teacher. Walter Antonio Santos Meléndez. Present. And thank you, Zoila Claribel Rosales Bernal. Present, teacher. Thank you, Clary. All right, guys, vamos a hacer la primera siempre. Hoy no sé por qué le digo Zoila, desde que el día ando con Zoila. Tengo otra alumna en otro grupo que se llama Zoila. All right. Sorry. Sorry, okay, vamos a ver, vamos a hacer one first activity right now, okay? Quiero que me escriban, ahí ustedes concéntrense solitos y solitas, una oración en la cual me usen las tres preposiciones de tiempo. En una misma oración, no son tres oraciones diferentes, no, es en una misma oración, in, on, at. Cuando vayan diciendo, me van diciendo, all right?
finished. Finish the show. Excellent, Walter. All right. Vamos a esperar un par de minutitos más so everybody finishes, okay? All right, let's see. Parties. Finished parties? Yes. All right, very good, parties. Can you tell us your sentence, please? Okay, my sentence, wait. I wake up very early in the morning, then I start to work on Monday at 8 o'clock. Excellent, parties. Very good. Thank you. Nice. Very well done. Walter, can you tell us your sentence, Walter? Yeah. I travel in the forward, my father and I am on his sofa at night. Okay, all right, very good, thank you. Margot, finish your sentence? No. No yet, okay, no. No se preocupe, tranquila, no se preocupe. Giovanni, can you tell us your sentence, please? Yes. I work in a bank institution at La Gran Vía. On starting on Monday. All right, very good. A ver, el in y el at, Giovanni, están perfectas, solo que las estamos usando como preposiciones de lugar, no de tiempo. All right, that's okay. Mañana, de hecho, ya vamos a empezar a ver eso. En la última, sí, on Monday, está perfecta. All right, igual, si gusta, intente hacer otra. Relacionándolo con tiempo. All right, Giovanni, it's okay. Thank you. A ver, Amilcar, can you tell us your sentence, please? Amilcar? Me salió un poco larga, teacher. No hay problema. No hay problema. Okay. I work every day. For example, I busy on Monday morning. In the afternoon, I continue very, very busy. Mm-hmm. And at 5 o'clock, to leave office. Very good. And at 5 o'clock, you leave the office. Perfect, Amilcar. Excellent. Very good. Thank you. Nice. Let me see. Daily, do you have your sentence, Daily? No. All right, no se preocupe. Clary, do you have your sentence? Yes, teacher, pero me salió larga también. No se preocupe, escuchémosla. Está bien. I will go out at midnight to dance. Ah, Claribel. In the morning, I will go since. ¿Se escribe cómo se pronuncia? Since. Okay. In the morning, I will go since. I want to be at home on Sunday. Oh, very good, Clary. Obviamente solo son ejemplos. Very good, Clary. Nice. Thank you. Let me see. Vane, I don't know if you were able to do your sentence, Vane.
Maybe not. I think she's still driving. Hugo, what about your sentence, Hugo? Hey, my sentence. I go in the morning at 20 past 11 on the street Rubén Darío. Okay. On the street Rubén Darío es preposición de lugar, ¿verdad? All right, but that's okay. That's okay. All right. So, very good. Yo sé que de repente, thank you, Hugo. Very nice. The rest is okay. All right. Yo sé que de repente sabemos el in, on, at, y son preposiciones de lugar también. Y así los están, algunos de ustedes así lo están usando. No hay ningún problema. Está correcto como lo están usando. All right. Solo que ahorita todavía estamos usando el in, on, at con relacionado a tiempo, ¿verdad? So that's okay. All right, very good. Si Daily y Margot o Margot la tienen la oración lista. No completa. Vaya, At night I have to work on the 13 project to present in the morning. Vaya, Margot. Súper bien, very good, yeah, very nice. Y no me la quedé. Thank you. ¿Qué barbaridad? Excellent, Margot, very good, excellent, congratulations. A ver, Daily, no importa si está cortita o no la has completado toda, la idea es intentarlo. No, bien. No, no he hecho nada. Me la va a deber, oye, no se va a escapar. Queremos. All right, very good, no se preocupe. Ok, entonces vamos a hacer dos prácticas de los dos ejercicios sobre prepositions of time. Lo voy a mandar a sus grupos, vamos a ver. Va a haber un grupo de sí, de tres, a ver, los demás van a estar en pareja. Les voy a enseñar esto que vamos a trabajar. Just give me a second. All right, guys. Esto vamos a trabajar ahorita. Can you see it? Prepositions of time. At, in, on. Empiece a tomarle foto, please. Finished? Finished. Yes. All right. Faltan nada más. All right. ¿Cuál es la dinámica? La dinámica es, usted está trabajando con su compañero, uno la lee usted, uno la lee la otra persona, y juntos o juntas, you decide qué preposición del lugar van a usar. Ah, sí, perdón, de tiempo. In, on, at. ¿Verdad? Estamos jugando con esas three prepositions of time. In, on, at. ¿Ok? Ok. All right, entonces nos vamos a ir a nuestros grupos. All right. ¿Se puede poner la primera, por favor, que no la... Ahorita, no... ahorita. Uh-huh. Vaya, Margot. Vanessa se va a lograr unir.
de que estaba en otro, en otra sala. Ahí viene. Hi, Giovanni. Hi, Bunny. Hi, teacher. What happened? You okay? No. I cried. Oh, no, Giovanni. Why? What happened? Cree que me ayuda con la poniendo la pantalla nuevamente, que solo tomé hasta las 2. Ahorita. Pero solo eran 2, Jova. Yo tampoco. No son 20. Es que solo tomó la primera. Ya le entendí. Sí, eran 20, Jova, tiene toda la razón. Ahorita, ahí está. Ahorita, permítame. Listo. Es que gracias. Yo no las tomé porque se me cayó la señal también. Ah, ok. Ahí está, vaya. Hicimos entonces Thanks. Hasta. You're welcome. 12. Sí, hasta la 12. Ok, vamos por la otra. Ahí está, sí, casi que no la veo. Dice. Entonces vamos. Hurry up. The train will leave. A few minutes. ¿Qué es few? Dentro. ¿Cómo? Dentro de 5 minutos. Dentro de unos minutos, dentro, algo así. Ajá, dentro de unos minutos, que vale, sí. A few minutes. Entonces, estamos hablando de tiempo, ¿verdad? Sí. Tendría que ser on. Digo. No. No sé. Es que tengo time. Duda entre in, es que pero... on, hay time. Ajá. Pero le hablo bien a ver si no tiene algo que no hemos visto. El tren dice the train. The train will leave. Sí, yo creo que sí. Tiene que ser de tiempo. Porque no lleva nada más como... Porque está hablando de un tren, ¿verdad? Sí, de un tren que pasa. Pasa... En unos minutos. Pero, ajá. ¿Dónde dejamos? Ajá, yo digo que... Ok. Vamos con la 14. My brother. My brother dice often swim. I on weekend. Weekend. No, fíjate que la ahí va a ser on y en la 13 va a ser in porque on se ocupa de, o sea, por ese ejemplo. Porque es de semana o algo fijo. Ajá, porque esa sí sería on, ¿verdad? Sí, la 14. La 14. La 13, si gusta, pongamos in mejor. In. Uh-huh. Porque, o sea. Ah, algo, sí, es ¿verdad? In. Sí. Vida. No había visto, ahorita también vi el cuadrito. Vale. La otra dice the class finish at 3:15. The afternoon. The afternoon in, ¿verdad? Sí. In the afternoon. In the afternoon. The Beatles were a popular music band. ¿Qué sería? Sí, porque habla de años. Años. Ok. And sometimes grabs. Ahí sería at. En la 17. Sí, cabal. Ajá. ¿Verdad? Sunrise. Ay. Me trabo.
Sí, tiene que ser at. Okay. Ay. Hola. Hola. ¿Me dijo? Hola. La 19, vamos, o la 18. 18. 18, otra vez, the morning. Sería in, ¿verdad? Sí, cool. In the morning. Y la 19. Do you own your family everything? La 19 sería ahí también. ¿Verdad? Sí, ajá. Sí. Porque dice summer. Ay. En el verano. Ajá. La 20, ay. La 20. Okay. Habla de la si noche. Ah, en la última sería at, ¿verdad? Sí, en la última sí. Do you and your family ever go traveling? No es at, no es at summer. Porque el verano es un estado del tiempo. ¿Cómo es? Quiero ver. Summer. No sería como la 8. De winter. Ah, no, ¿verdad? No, porque no porque es un día de la noche. Ajá, no, porque es un día de la de las estaciones, vea. Uh-huh. Tiene razón. Ah, pues sí sería. Sí, ahí están ya, las 20. Ok. Finish, Giovanni Albani. Yes. Yes. Excellent. Very good. All right. So we're going to go back so we can check. Okay. Okay. I'm going to stop sharing here. All right. Ya casi regresamos. Okay. Hugo, Walter, you're finished? No. What number are you working on right now? Number 12. Okay. Vaya, Walter, sigamos. Number. Hurry up, dice. 13. Sí, ve que es. Ya nos van a regresar. Para lo que hay. Este, sí, son Dani, pitones. And Margot, you finished. Finished. Okay. All right, very good. Let me see. Solo me falta un grupo que ya casi estaba terminando y regresamos, ¿ok? Okay. Thank you. Thank okay. you. Pues sí. Así es. Hi, Daily. Hi, Amilcar. Hi, Paris. Hi, teacher. You finished? No, teacher. No, no finished. What number are you working on? 17. Oh, okay, perfect. Okay, that's fine. Teacher. That's fine. Thank you. Finish. That's okay. Daily, please. 17 daily. Hi, 17 is get who to receive on the do exercise. Okay. I sometimes get up sunrise. Sunrise es al amanecer. Y como es una cosa, at sunrise sería, ¿verdad? ¿Qué dicen? At sunrise. Sunrise is a at sunrise, porque yeah. sería como at noon, ¿verdad? Yes. Bien, 18, Paris. 18, what time does he go to work in the morning? Okay. What time does he go to work in the morning?
¿A qué hora sales al trabajo en la mañana? Y la 19, 19. Do you and your family ever go traveling? In the summer. And the last one. Sería in daily. In. Sí. Y la número 20, daily. Ya voy, primo. What time do you go to bed night? Sería at night. What time do you go to bed at night? ¿A qué hora baja la cama? A las 10, nomás terminamos, ¿verdad? Cuando viene Juan. Qué galán, Víctor, muy nice. ¿Cuál era, perdón? At. All right, you guys finished, yes? What time do you go to? Yes, we finished. Yay. Uh-huh, Clary. Very good. All right, so you finished, right, Clary? Yes, everybody finished? Yeah, Margot finished too. All right, very good. Walter, Alex, Hugo, you finished, yes? Hasta la 17, teacher. Okay, but you almost finished. That's great. Okay, so let's check the sentences right now, guys, okay? So here we have number one. Well, number one, ya estaba hecha. All right, he always gets up at 7 o'clock in the morning. Number two, Clary. Ajá, léala toda, Clary, ya con la preposición que corresponde. Our flight to London, leaves on the 2nd of July. On July. Very good, Clary. Yes, thank you. Our flight to London leaves on the 2nd of July. Very good, Clary. Nice. Thank you. Walter, can you do number three? Number three. Sharon's birthday is in January. Excellent, Walter. Very nice. In January. Nice. Let me see. Hugo, can you do number four? Number four. My grandfather was born in 1953. Yes, very good. A ver, no se preocupe. De hecho, los años en inglés los dividimos en grupos de dos en dos. Entonces decimos 1953. No decimos 1953, es muy largo. Entonces decimos 19, agrupamos 19 y 53. Ok. Ok. Excellent. Thank you, Hugo. Very well done. Let's see. Margot, number five. My grandfather was born. Number five, Margot, number five. I think, perdón. No, no hay pena, no se preocupe. Ajá. I stand yet, it's really late last night. I want to be at midnight. At midnight, yes, at very midnight. Good. At midnight, yes, yes, yes. All right. Guys, regálenme un segundito. Yes, I stay up really late last night. I'm going to bed. Sorry, guys. Sorry. Thank you. All right. Let me see. Next one. So, this dijo Margot que era at midnight, ¿verdad, Margot? Yes, yes. Very good. Thank you. All right. Perfect. Let's see. Paris, can you do number six? Sorry. Number six is, did you do anything special in your birthday?
On your birthday, very good, thank you. Nice parties on your birthday. Yeah, acuérdese que no cambia la fecha, siempre es la misma. All right, on your birthday, very nice. Vanessa, can you do number 7, Stuart? Vane, no? All right, that's okay. Daily, you do number 7, Daily. Stewart Oswald goes cycling on the evening after work. All right, very good, Daily. A ver, Stuart usually goes cycling in the evenings, Daily, okay? In the evenings after work, okay? All right, let's see. Vanessa, hola, Vane. Number 8, Vane, can you do number 8? Okay. In Canada, it always snows on winter. On winter or in winter, Vane? In winter. In winter, yes, that's okay, that's fine, very good. Giovanni, do number 9. Okay, would you like to join us for dinner? On Thursday. On Thursday, very good, Giovanni, nice, thank you. Amilcar? I like to read stories to my kid at bedtime. Excellent, Amilcar. Very good. Nice. Thank you. All right, Clary, can you do number 10? 10. Sorry. 11. Okay. That story isn't open on Sunday mornings. Excellent. That store isn't open on Sunday mornings. Excellent. Very nice. Thank you. All right. Let me see. Hugo, again, can you please do number 10? Número 12. We sometimes eat our lunch in the cafeteria. At noon. Excellent, yes. We sometimes eat our lunch in the cafeteria at noon. All right, very good. Thank you. Paris, can you do number 13? 13 is hurry up. The train will leave in a few minutes. Excellent, yes. Hurry up, the train will leave in a few minutes. Very nice, thank you. All right, Daily. Yes, Daily, can you do 14? My brother on 10 goes swimming in the weekend. All right, my brother often goes swimming. Swimming in the weekend. ¿Segura que es in the weekend or is on the weekend? A ver, ¿qué dicen los demás? On the weekend, yes. On the weekend. Very good. That's okay. Let me see here. Walter, can you do 16? Okay. 16, ¿verdad? Yes, please. Okay. The Beatles were a popular music band in the 1960. Yes, in the ese es más fácil porque decimos in the 1960s. Acuérdese que siempre 1960 vamos a decir en grupos de dos, ¿verdad? En parejas. 1960s. Very good. Amilcar, can you yes, thank you, Walter. Amilcar, can you continue with number 17? In the 15, teacher. Ah, hágala, me la salté. Yes. Okay, Amilcar, I'm sorry. Amilcar, I got number 15. Sorry.
Okay. Our classes finish at 3. At 3 in the afternoon. Excellent. Very nice. Thank you. Margot, can you do 17? No, es la 17, Margot. I sometimes get up at sunrise. ¿Cómo se pronuncia? Sunrise and do excessive. Size, very good. Yes, I sometimes get up at sunrise and do exercise. All right, very good. Vane, can you do number 18? What time does he go to work? In the morning. Excellent, very good. What time does he go to work? In the morning. Very nice. Number 19. Daily, can you do number 19 and 20, Giovanni? Okay, daily 19. Okay. Don't you and your family ever traveling in summer? In summer, very good, daily. Excellent, very nice. Do you and your family ever go traveling in summer? Excellent. Let's see, Giovanni, the last one, number 20. What time do you go to bed at night? Excellent. What time do you go to bed at night? Very good, guys. Thank you. I'm going to stop sharing this. Vamos a tomar la asistencia ya de la segunda hora. Vamos a irnos con un ejercicio más del in or not y luego regresamos al manual y terminamos las tres páginas que nos quedaban la semana pasada de la unidad 3. All right, ya para mañana empezar the last unit. Excellent, guys. Let's see. Amilcar Cañengues Aceituno. Hi, teacher. Thank you. César Gustavo Flores Molina. Daily Lisette Asensio de Sarmiento. Present. Edilson Alexander Sánchez Argüello. Edith Elizabeth Ramos García, Eva Guadalupe González Ventura, Gabriel Enrique de León Rodríguez, Giovanni Adonai Orellana Enríquez. Hi. Hugo Alexander Castro. Hi, teacher. Thank you. Jacqueline Alejandra Hernández Recinos, Margot Hernández Salinas. Hi, teacher. Thank you. María Emelina Iraeta de Salinas. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Paris Abraham Rivera López. Rosaura Carolina Pascual López. Sara Lucía Martínez Alvarenga. Vanessa Odette Guardado Enríquez. Present, teacher. Walter Antonio Santos Meléndez. Present, teacher. Thank you. And Zoila Claribel Rosales Bernal. Present, teacher. Thank you. All right, guys. So, as I told you, we're going to practice one more time, okay, with something else. So, let me just show it to you here, please. Let me see. All right. Now, igual esta es, porque estamos terminando el repaso in all at, okay? Ahora, se los muestro para que veamos, es un poco diferente a la que estábamos haciendo anteriormente. For example, usted va a terminar la oración con su compañero o compañera, usted termine la oración. Usted puede poner acá, si es, por ejemplo, my birthday, usted sabe que es fecha exacta, por lo tanto vamos a usar in, on, or at. A ver, ¿quién me ayuda? Is on. On, very good, Amilcar. Entonces, on. En ese caso, ustedes decidan si van a escribir el cumpleaños de Amilcar o cada quien escribe uno. Pero sería, por ejemplo, yo le voy a decir, my birthday is on June 24th. ¿Ok? Entonces lo escribimos aquí. Luego usted dice, I was born, yo nací en el año. Queremos año exacto, ¿verdad? Entonces ya sabemos qué preposición vamos a ocupar. Y así vamos leyendo y vamos terminando la oración. Dependiendo de cómo o de qué nos están preguntando, vamos a usar in, on, or at. ¿Ok? Ok. All right. Tomémosle foto de la 1 a la 12.
y luego se las subo acá para que tomen el resto. Ready? Last one, teacher. Yes. ¿Todos ya tomamos la primera foto? Everybody's ready? Yes. Yes. All right, very good. Ah, solo son 16. Mire qué trampa. All right. Finished? Finished. Excellent. All right. Seguimos trabajando con los mismos compañeros, ¿ok? Vayamos igual turnándonos. Yo sé que lo estaban haciendo porque entre todos los grupos y oigo que todos leen un poquito, ¿verdad? Y entre todos. Respuesta súper, ¿ok? Very good. So let's go. Creo que así se escribe, el 8 de mayo. Number 3, ¿quién lo lee? I was born. Yo nací, ¿qué año? Está bien, le voy a dar el mío. 1979. Ya estoy viejo, señores. 1979. In sería, ¿va? Number 4, what is? Our class starts at 8 p.m., 8 o'clock.
Okay. Estar at sería, ¿va? Sí. Yes, sir. Okay. Number five, daily. One, what time do you usually help? Get up. get up. Vaya, aquí sería at. Sería at. What time do you usually get up? Do you usually in the morning? Bueno. Pero entonces, usually get up, así ¿verdad? Sería in the morning, ¿va tú? In. Ajá, in the morning. Solo que tendríamos que poner una hora más específica, Milka, porque what time estamos hablando de la hora, what time do you usually get up? Entonces, no, tiene razón, no he dicho nada. I'll be quiet. Sí, yo también me estaba aquí, sí. Yo también me estaba equivocando porque yo estaba diciendo que era at, pero por si me preguntaban exactamente a qué hora. Exacto, sí, Amilka, tiene toda la razón. Excellent. Very good, thank you. Okay, teacher. Number six. Last night I went to bed. Aquí sí, ¿verdad? Last night. Anoche me fui a la cama. I went to bed at midnight. Podemos poner así, ¿va? Porque ahí sí estoy diciendo una hora específica. Yes. Okay, number seven, Paris. Number seven, Steven often gets up. ¿Cómo dijo la seis, perdón? Sería at midnight. Midnight, medianoche. Bye. Steven often gets up late on the noon. Get up late. On the noon. ¿Qué dijimos? On the noon. No. Ahí no. Sería in the noon. In the morning. Se levanta tarde todas las mañanas. No creo que sea muy apropiado. Sería on the weekend. Steven a menudo se levanta tarde a veces. Los fines de semana, ¿va? Podríamos poner así. On the weekend. ¿Está bien? Bien, yes. Hey, en la anterior tres no salieron malas, ¿va? Sí. ¿Se fijaron? Sí. La que yo dije estaba mala. Sí, es cierto, la 7 estaba mala. De allí se levanta tarde. Mire, pues, la 7. Steven
often gets up late. O sea, se levanta tarde. Generalmente a menudo se levanta tarde in the morning, en la mañana. In the morning. Ajá. Sí, ajá, in the morning. Ok. Steven. Often gets up late in the morning. Sí. Number eight. We eat lunch. Nosotros comemos. Sí, así es, va. We eat lunch. We eat lunch. Lunch. In the cafeteria. No. Sería, pero depende. Ajá, según lo que dice que el link. Para lugares, no, para lugares todavía no. No estamos haciendo la proposición. Al mediodía podemos poner non midday. Ah, sí, sí. Ahí sí sería entonces at noon. Sí. Very good, yeah. Walter. Very good, Hugo. At noon. At noon. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Number nine. Hugo and Walter, do you work in the same company? Yes, I do. Oh, really? Yeah. Oh. Hugo is my boss. Oh, really? Yes. Oh, my goodness. Very good, guys. Excellent. Congratulations. Thank you. Very good. Nueve, one night. Where I live. Where I live, it's no. No es afternoon. Mediodía. No. No. Ajá, también midday. Teacher. Hello, hi. Giovanni. Well, how do you say mediodía? You can say noon. Noon or midday, cualquiera de los dos. Se ocupa más noon. Ah, midday. Uh-huh. Ah, pues no. Vamos. No. Ok. Ok, thank you. Vaya. Night. Where I live, it snows. Where I live, it snows. La nueve. Four. No. No, okay. Ahí me avisa. La nueve. What? ¿Ya terminó la ocho? Sí. Okay, okay. Dice la nueve. Donde vivo nieva, pongámosle nieva, quiero ver. In winter, en el invierno, uh-huh. Okay. Where I live. No, winter es otoño. No, invierno, dijo la Tisha. Que no es spring. Winter. Winter. Spring es primavera. Winter, okay. Es invierno, sí. Ok. Hola, Tisha. Hello. Entonces yo lo pillé mal. It snows. Dijimos where I live, it snows in winter. In winter, exacto. Okay. La 10 dice la reunión es a las, ¿qué horas le ponemos?
at night. Okay. A las 9, ¿verdad? O al, ajá. Yo la entendí en la noche. La noche. Ajá. Sí, sería at night, en la noche. Okay. Night. Es la 10, ¿verdad? Sí. Okay. Yes. Night. La 11. Do you like to watch TV? Would you like to watch? La 11, do you like to watch TV? Ay, me equivoqué. Do you? ¿Me escucha, ma? Sí, sí, le oigo. Ok. Vaya, ahorita, bueno, me salí. Dice, do you like... ¿Te gusta ver la televisión? ¿Cuándo? ¿El domingo? ¿El sábado? ¿O en la mañana o en la noche? Sería en la noche. ¿Cómo la completa? Bye. Watch TV. At. Ah, siempre nos quedaría at night. Es at, Si es por la noche, tendría que ser at. In the morning, en la mañana, pongámosle. In the morning. Cambie. Do you like to watch TV in the morning? Do you have to go to school? Me avisa, ma. Sí. Okay. Okay. Terminé. Veamos. Tienes, dice la otra, do you have to go to school? Tienes que ir a la escuela. Toda la semana. Okay. On the weekend sería. Eso. Ahorita algo. Weekend. Weekend, ¿verdad? Weekend. Quiero ver, esperen, ahorita le confirmo. Weekend. El fin de semana. On the weekend. The weekend. El fin de semana. ¿No? Sí, el fin de semana es on the weekend. Ah, pues no. Okay, pues no. Tienes que ir a la escuela. Quiero ver.
Wickering. ¿Cómo? Porque tenemos el otro que es Wickering. No. ¿A dónde? Weekday. ¿O cuál? Está weekday y está on the weekend. ¿No es así? The weekend, solo dos. Solo weekday y weekend. Mm. Ah, pero me voy a ver este. On the week. Hey. No, este es el día de la semana. O un día, pongamos. ¿Qué día ponemos? Week. Week es semana. Ajá. Entonces, ¿cómo le ponemos? On the week. Ah, veamos. Tienes que ir a la escuela. En la semana. En la semana. No. No. No, in the week, ajá. In the. Hasta in W-E-E-K. Ajá. Cabal, así. Sería you in. Have, ajá. In, sí. In. To go to school. In the week. In the week. W-E-E. Y la K. Uh-huh. Week. Okay. In the week. People, veamos la otra. La 3. La 13, vea. Sí. People, lender on the room. Pongamos la hora. Entonces pongamos at 7 a.m. Yeah, ok. Sí, vea. Sí, 7 a.m. Okay. Phoenix. Phoenix. Did you finish everything, Vane and Giovanni? Yes. All right, very good. So there's other group that finished already. Let me just go check two more groups, okay? Okay. Okay. Thank you. Mariam. Finish, Amilcar. Daily and Fanny's finished. Finish. Excellent. All right. So let's go back because everybody finished already. All right, guys. Everybody finished. Walter Hugo finished too? I finished. Excellent. All right. Very good, guys. So in this exercise, all the groups are going to have different answers. Okay. But that's okay. Usted me va a ir leyendo lo que usted con su grupo pusieron. Let me see, guys, here. Number two. My birthday, Amilcar, can you tell us sentence number two? My birthday is on May 8th. Oh, all right, my birthday is on May 8th, all right? No importa la fecha que usted haya puesto, obviamente no sé si alguien más cumple ese día, pero lo importante es saber que cuando hablamos de birthday, we talk about the preposition on. On, my birthday is on, oh, como da fecha completa decimos on June 12th, on May 8th, on November 10th, okay, very good. Paris, what about number three? Number three, our class starts at 8 o'clock. No, number three, I was born, Paris. Oh, sorry. That's okay. I was born on 15 July. On July 15th. Okay. All right. Very good. Si usted puso fecha, cualquiera de ustedes pusieron fecha, exactamente tendría que usar on. Si pusieron año, I was born in 1985, in 1991, no importa el año, siempre va a poner in.
Y si usted puso el mes del año, nada más. I was born in June, nada más. Solo va a ser on if you have an exact, complete date, okay? Number five. Glory, can you do number five, please? Five. And four, teacher? Otra vez me trae. My goodness. Four. El cuatro. Four. Thank you, Amir. Four. Yes. Our class starts at 8 o'clock. Excellent. Our class starts at 8 o'clock. Usted pudo haber puesto cualquier otra hora, pero si puso una hora exacta, the preposition is at. Okay? Okay. Excellent. Okay. Si usted puso, por ejemplo, our class starts in the evening, perfecto. Solo que tendría que haber puesto in the evening, all right? Very good. Or in the morning or in the afternoon. Excellent. Let's see, Hugo. Okay. Number five. What time do you usually get up at 7 o'clock? Okay, ustedes contestaron la pregunta. Entonces, what time do you usually get up? Sí. Ahí terminaron la pregunta y su respuesta fue at 7 o'clock. All right? Or, yes. Okay, that's fine. That's okay. Daily, ¿cómo dejaron eso ustedes? What time do you usually get up in the morning? Okay. What time do you usually get up in the morning? Como para terminar la pregunta, ¿verdad? Y usted pudo haber dicho, I usually get up at, y ahí va la respuesta ya de Hugo, por ejemplo, at 7 o'clock, at 6:30, at 5, a la hora que usted se despierte. Very good. Let's see here. Giovanni. Giovanni, can you please do number 6? Number 6. Last night, I went to bed at 11 o'clock. Okay, last night I went to bed at 11 o'clock. Si usted puso medianoche, all right, for example, last night I went to bed at midnight, ¿verdad? Si puso midnight, sí le tuvo que haber puesto at. Very good. Let's see. Margot, can you do number 7? Steven after gets good life. On Sunday. Excellent. Steven often gets up late on Sundays. All right, very good. O si usted puso Steven often gets up late in the morning, it's okay. All right, very nice. Let's see. Walter, sorry. Walter, can you do number 8? We eat lunch at noon. We eat lunch at noon. All right, si alguien puso hora exacta, we eat lunch at 12, at 1, all right, that's okay, or at midday, okay, that's fine. Amilcar, number 9. Where I live, it snows in the winter. Excellent, very good. Where I live, it snows in the winter, very good. Vane, can you do number 10, please? The meeting is on Wednesday morning. Excellent. The meeting is on Wednesday morning. Very well done. Giovanni, can you do number 11? Giovanni, no? All right. Daily, can you do number 11, please? The July to watch TV on Saturdays in the morning. Wow, very good. Excellent. Very good. Do you like to watch TV on Saturdays in the morning? Very good sentence. Thank you. Glady, can you please do? Do you have to go to school in the week? Do you have to go to school in the week or on the week? ¿Cómo decimos? On. All right. Yes.
on the week. Yes, very nice. Thank you. Margot, okay. Can you please do number 13? People landed. People landed on the moon in day the 19, no sé cómo se dice. In the 19? In 1969, I think it was, or 1970s. All right, very good. Yes, thank you. Very good. Paris, can you do number 14, please? Paris, your microphone. Sorry. I always get up. I don't know. I didn't that sentence. You didn't do that one? What time do you always get up at, Paris? ¿Cómo la podríamos terminar, Paris? Tengo mal el... I always get up at 10 a.m. Okay, that's fine. Yes, I always get up at 10 or 5 or 7. Uh-huh. All right, Amilcar, can you do number 15? Okay. Do you like to go camping on vacation? Oh, very good. Okay, nice. Thank you. And the last one, Walter, number 16. My father has a new job. Yes. He goes to work in the morning. Very good. Excellent. My father has a new job. He goes to work in the morning. Very good. Or he goes to work at 5 o'clock. Si puso alguna hora. Or he goes to work on, I don't know, on Mondays, all right, or whatever the answer is, all right? So very good, guys. Thank you. A ver, was it difficult or not really? ¿Cómo estuvo esta que tenía que completarlo? ¿Les costó? ¿So-so o no mucho? Yes, teacher. All right, okay, yeah. The idea is to practice. ¿Se fijaron? Ambos ejercicios sí relacionados con in o not, pero bien diferentes, ¿verdad? En uno ya estaba, solo era de poner la preposition. En este último era de completarlo ustedes, okay? So that requires a little bit more thinking, okay? So that's the whole idea. All right, guys. So now let's go back to your book, okay? Book. Let me just get it open here because I just don't have it. It's right here. Okay. All right, guys, so remember we actually finished this page. Yeah, we finished that one last week. All right, vimos, empezamos a ver esto, on, in, at, the prepositions. All right, they complete the email using prepositions of time. Compare answers with a partner, okay? Tenemos este acá, vamos a llenar este correo, este email, usando in, on, at, como corresponda. All right, no nos vamos a ir a ningún grupo, ya nos fuimos suficiente, okay? So, I'm gonna give you what? No sé, 5 minutes. Vaya leyéndolo ahí usted donde está y vaya poniendo in, on, at, donde sea necesario. Let me know when you finish, please. Teacher. Yes, Clary. Donde dice, hello, Fatma, are yes. You back? Busy, yes, 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 busy. Yes. Yeah, very okay. Good, Clary. Eso es donde tienen que ir llenando, si es in, on, or at. Okay, thank you. Thank you, Clary.
teacher. Yes. Solo es el number 5, ¿verdad? Donde dice yes, complete yes, yes. The main... Only number 5, yes. Oh, okay, thank you. Finished? Finished. Excellent. All right. Very good. Hello, Fatima. Are you busy? On Monday afternoon. Very good. Do you know about the new product that the company launches? All right. There is a presentation about it, and it sounds very interesting. It starts at half past six. Very good. I work until 5:45 or 5:45, but I can meet you at six on the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There's another presentation, but it will be on Sunday. On March 5, Sunday. Okay. No, you know what? Son separadas ahí, but it will be in March on Sunday. Mm-hmm. All right, very good. And I can't that day. All right, very good. Excellent, guys, very good. Teacher, repeat this. Launches, what is? Launches es lanzamiento o lanzar. Thank you. Ajá, es como conoces o sabes del nuevo producto que la empresa va a lanzar o el lanzamiento del nuevo producto. En marzo. Excuse me? In March? Okay, very good. Thank you. All right, guys, very good. Vamos a dejar este aquí porque es lo que estuvimos haciendo suficientes ejercicios anterior. All right, vocabulary practice. All right, work with a partner. One is, all right, very good. All right, so we have to do this here, guys. Okay, number one, number two, number three. Okay, para empezar tienen que ordenar estas letras porque están en desorden. All right. Si aquí dijera teacher, ponemos teacher. What do they do? Y necesito que usted escriba they y un verbo de acción y lo que ellos hacen. Lo mismo con number two and the same thing with number three. No nos vamos a ningún lado. Usted lo hace aquí solito o solita y cualquier cosa me avisa. Tiene que primero definir qué quiere decir estas palabras que están aquí. Number one, number two, number three. And then se contesta. What do they do? All right, what do they do on each one?
I finished? No, teacher. No, teacher. Okay, okay. Finished, teacher. Excellent, Clary. Very good. What about Margot, Hugo, Giovanni, Vane, Walter, Daily? No, no, teacher. No, teacher. Solo uno. Vaya, no se preocupe, no se preocupe. Trate de avanzar un ratito más. Tenemos uno o dos minutitos más. Tal vez avanzamos un poquito y luego revisamos. I don't anything, teacher. Excuse me, Amilcar? I don't anything. Why not? Well, because I don't scramble the word. Ah, is that a little bit difficult? Very difficult for me. Yes, yeah. All right, that's okay. Don't worry about it. Clary, what is definition? What is word number one, Clary? Production, teacher. Excellent, Clary. All right, production. Yes, production, Clary. Very good. Yeah, very nice. What about number two? Hugo, do you have number two? Solo el nombre. Ah, no, okay. Giovanni, do you have number two? No. All right, what about Vane? No. All right, very good. Margot or Daily? Surfeando? No. 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 Bueno. All right, it's purchasing. ¿Se acuerdan los departamentos que vimos la vez pasada? El departamento de producción, de compras, all right, purchasing. What about number three? Human resource management. Excellent. Human resource management. All right, very nice, Daddy. All right, ahora, ¿se acuerdan ya que tenemos number one, that is production? What does production do? What do they do, guys? What does production do? So. What does production do? Control and supervise the production, teacher. Wow, control and supervises the production, Clary. Oh my goodness, Clary, very well. Yeah, Clary, nice, thank you. Let's see, what about number two? Vane, Giovanni, Amilcar, ahora que tenemos purchasing, what do they do? Purchasing. Acuérdense que son, es compras, compras, ¿verdad? Uh-huh. Compras. Okay. Check the inventories. Very good. It checks the inventory. Very good. ¿Qué otra cosa pueden hacer? Los de purchasing. What do they do, guys? Design new or improve existing products. Existing products. Very good, Clary. Thank you. Purchasing. All right. O si usted lo quiere poner más simple, ellos, they buy product. Ellos compran. Productos, ¿verdad? They buy products, okay? Excellent, very good. What about number three? Human resource management.
select and find new employees. All right, select and find or hire new employees. Yes, very good. All right, very nice, guys. Excellent. Si no, no ha terminado, no se preocupe. Igual las definiciones, acuérdese que estaba también aquí arriba. Si en caso le cuesta mucho, ok, estamos, creo que aquí era, ¿dónde están las productions? No, que estaban, teníamos que hacer las definiciones. Aquí está. Production, research, research and development, purchasing, human resource management, all right, si le cuesta, aquí está un poco de lo que hacen ese cada departamento, ok. Ok, teacher. All right, guys, so, this is this idea here, guys, and then, here es prácticamente lo mismo, esto se les va a quedar como de tarea, no es que la vayamos a revisar en plataforma ni nada, pero para que usted termine la 2, la 4 y la 6. All right. So, aquí sería research and development. Number 4 sería marketing. And number 6 sería accounting, finance. Accounting and finance. Very good. All right. Y la pregunta sería, thank you, Clary. The question is the same. The definition, what do they do? Y usted puede poner one activity of what they do for research and development, marketing, and accounting and finances. All right? Okay. All right. So, mañana, igual ustedes terminan, bueno, acabamos de decirles cuál va acá. Solo puede poner aquí, what do they do? Ok, y va terminando esta página y ya mañana we begin unit 4. Y si se fijan, solo para que vean, empezamos con un mapa. Quiere decir que vamos a empezar a usar in, on, at, pero ahora como preposiciones de lugar, no de tiempo. Ok, son las mismas, all right, pero usadas en diferente contexto. Ok, very good, guys. Voy a dejar de compartir acá. Ya mañana empezamos la 4. Walter, hoy le toca a usted un ratito. ¿Se puede quedar? Ah, ok, Tisha. Y a Clary le toca mañana, Clary. Sí. Very good, ok. I'll take the last attendance para que se puedan ir a descansar. Amílcar Cañengues Aceituno. Present. César Gustavo Flores. And good night. Yes, Daily Lisette Asensio de Sarmiento. Daily. Present. Thank you, Daily. Edilson Alexander Sánchez Arguello. Edith Elizabeth Ramos García. Eva Guadalupe González Ventura. Claribel, no, Claribel, yo estoy hablando más de ahora. Gabriel Enrique de León Rodríguez, not here. Yo dije que está haciendo Claribel arriba en mi attendance, all right. Giovanni Adonai Orellana Enríquez. Hi. Hugo Alexander Castro. Hi, teacher. Jacqueline Alejandra Hernández Recinos. Margot Hernández Salinas. Present, teacher. María Melina Iraeta de Salinas. Melvin Alexander Quijada Rivera. Oscar Armando Esquivel Quiñones. Bien raro que Oscar iba bien, no había faltado. Paris Abraham Rivera López. Paris. Yeah. All right, very good. Okay. Rosaura Carolina Pascual López. Sara Lucía Martínez Alvarenga. Vanessa Odette Guardado Enríquez. Present. Thank you, Vane. Walter Antonio Santos Meléndez. Present, teacher. Thank you, and Zoila Claribel Rosales Bernal. Present, teacher. All right, guys, very good. Necesito de verdad que avancen o que lleguen hasta la tarea 15 que corresponde ahora. All right, si van atrasaditos un poquito, sí necesito que se pongan al día, puesto que ya mañana empezamos la última semana y todo tiene que estar terminado para el fin de semana, all right? Acuérdese que esta última semana
vamos a tener siempre las tareas diarias más el examen final, ¿verdad? Entonces ya se vuelve como doble trabajo en el sentido que son dos cosas. Entonces, si va un poquito atrasado o atrasada, sí necesito que nos pongamos a trabajar tonight en eso. All right, guys? Very good. Los veo mañana. Thank you so much. I'll see you tomorrow. Walter solo se queda un ratito y los demás se pueden ir a descansar. Los good night. Bye. 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 Tempranito. All right. Very good. Ajá, Walter. No, teacher. Hi, Walter. ¿Cómo le va? ¿Cómo vamos con todo? Pues ahí echándole ganas, teacher. Yes, very good. All right. Eso me alegra que esté en clase. Very good. Walter, ¿hay algo que necesite que reforcemos? ¿Alguna pregunta? Ya sea lo que hemos visto en estos días de las preposiciones de tiempo, el reloj o el presente simple o algo que usted necesita reforzar. Fíjate, teacher, que yo todavía no tengo como que muy claro el tema del do y el das. Ok. Todavía no me considero que lo sé aplicar, o sea, viendo y tomando algunos apuntes, sí, pero tengo vagamente todavía el concepto de do y das. No sé si me pudiese echar la mano un poco más en eso. Sí, claro que sí. Vaya, recordemos que el do y el das se ocupa en presente simple. Eso es para identificarlo. Cada vez, Walter, que usted vea do o does, es que usted tiene que ubicarse que la situación está pasando en un presente, o sea, en un ahora, ¿verdad? Ahora, hay tres, digamos, sí, hay tres reglas fundamentales, Walter. Las oraciones afirmativas en presente simple no llevan do y does. En presente simple afirmativo no lleva do ni lleva does. Ok. Porque, ajá, en oraciones afirmativas no lleva do ni lleva el does. Ok. All right. Entonces, lo que sí vamos a ocupar, Walter, es el verbo que usted ocupe para él, ella y esto. Va a llevar una S, nada más en afirmativo, Walter. Por ejemplo, yo le puedo decir, Hugo works, y ya digo dónde él trabaja, ¿verdad? O digo, Clary studies English. All right, entonces, como no lleva ni do ni das, que ellos se llaman auxiliares, entonces el verbo, Walter, necesita ese cambio, pero solo para esas tres personas. Para he, para she y para it. Para nadie más. He, she y it. Yeah, exactamente. ¿Verdad? Entonces, para nadie más, usted le va, para I no lleva S, para you no lleva S, para they no lleva S, para we no lleva S. Solo para he, she, it. Okay. En ese caso, por ejemplo, digamos, ella trabaja en la mañana. ¿Sí? She working. Así no, sería. She works. She works. Ah, perdón. Uh-huh. She works in the morning. Exacto. She works in the morning. Muy bien. Okay, eso sería en afirmativos nada más. Exactamente. Luego hablamos, Walter, de los negativos. Y es donde ya usamos los auxiliares. ¿Verdad? Los auxiliares, acuérdese, como usted bien dijo, son do y does. Son dos. Cuando yo hago una oración negativa, Walter, necesito el auxiliar do más la palabra not. Cuando yo hago la fusión, cuando yo uno, me resulta en don't. O me resulta en doesn't. ¿Verdad? Que es does not. Que quiere decir no. ¿Verdad? Si yo le digo, ella no trabaja, yo digo, she doesn't work. ¿Ok, Walter? Okay. Ahora. Si lleva do, tiene que ir entonces not después. Sí, sí, do not, para unirlo. Van a ir amarradas siempre, sí, o vaya sección. Exacto. Van amarradas, Walter, porque quieren decir que no. Para decir no, por ejemplo, yo le digo, yo no trabajo,
yo voy a decir I don't work. El do más el not lo uno, Walter. Y me resulta en don't. ¿Ok? Don't, ajá, correcto. All right. Uno también, el does con el not, lo uno, y me resulta en doesn't. ¿Ok? Ok. Doesn't. Doesn't. Ahora, cuando yo ya le puse el doesn't, Walter, ya el verbo para he, she, it, ya no le pongo la S. Ya no. Ok. Okay. Ya no aplica es la S. Exacto. En el caso que sea he, she, it, ¿verdad? Muy bien, exactamente. Ah, ok. ¿Verdad? Entonces, y luego nos quedan las preguntas, que también usamos los mismos dos auxiliares, el do y el does, para las preguntas. Ahora, okay. ¿Se acuerdan las negativas? Se convertían en don't y se convierten en doesn't, ¿verdad? Porque uh-huh. Están poniendo, bye. Pero en la pregunta no, solo queda do y does. El do lo va a ocupar para I, you, we, they. I, you, we, they. Ajá. Y el does uh-huh. lo va a ocupar para he, she, it. She, it. Y lo va a poner al principio, Walter. ¿Ok? Si yo les digo, por ejemplo, Walter, usted trabaja... ¿Dónde trabaja, Walter? Macesa. Ok, entonces yo le digo, Walter, do you... La pregunta es, do you work at Macesa? Do you work? ¿Ok? El do, ¿por qué? Porque es para you, para I, para we, para they, es do. Si yo le pregunto a usted sobre Hugo, yo le digo, Walter, ¿does Hugo work at Macesa? Entonces el does lo voy a ocupar para he, she, it en pregunta. Uh-huh. ¿Ok? E igual ya no aplica el verbo con S, ya no, porque lleva auxiliar. Ok, okay, right. Teacher. Sí. Entonces, esas serían como... Lo voy a repasar ya con lo que usted... Ok. Hola. Sí, ¿hola? Más que todo... No, sí, le escucha que la perdí la señal. Sí, más que todo en eso sentí como que no había agarrado el 100%. Le voy a dar una repasadita, teacher, y creo que ya me pongo al corriente con lo demás. Está bien, yo creo que fue en los días que no logró entrar, Walter. Sí, que lo empezamos a ver, ajá. Sí, me afectó ahí faltar, pero igual ya vamos agarrando ya el hilo, pues. Eso sí, más que claro. Todo, hay okay. Varias cositas ahí que igual todavía me cuesta un poquito, pero el concepto creo que ya lo voy agarrando, pero sí. Exacto. De esto, sí. All right, sí cualquier sí, no. Cosa, ahí estamos, ¿verdad? De hecho, creo que nos van a sobrar como 3 días. Quiero ver jueves, viernes y lunes, creo que ya no habría nadie programado. Si usted gusta, en cualquiera de esos 3 días, podemos ver así como una capsulita chiquita de otro tema o de repasar el mismo presente simple, porque acuérdese que eso es una base, ¿verdad? Entonces, si lo tenemos no muy seguro, nos va a costar un poquito más lo demás, ¿verdad? Así es. All right, well, teacher, yo lo repaso. Ok, está bien, perfecto. Pase buenas noches. Gracias, Walter. I'll see you tomorrow. Good night, teacher. See you tomorrow. Bye, Walter. Good night. Bye. Bye now.